Fue Kevin quien me habló del rey Arturo, sobre la mesa redonda y de cómo reunió a los caballeros más valientes del mundo entero para que se sentaran a su alrededor. Seremos hermanos, dijo el rey Arturo, y defenderemos a aquellos que nos pidan ayuda. Seremos gentiles con el débil y terribles con el injusto. Fue Kevin quien me habló del rey Arturo. Fue Kevin quien me contó todo. Capítulo 1. Cerebro de dinosaurio. Yo viví con mis abuelos, los padres de mi madre. Los llamo Amarga y Osco. En una ocasión vi una pintura que debe ser muy famosa. Es de un anciano con su esposa de pie frente a su granja. El tipo sostiene una horquilla y luce como si nunca sonriera. Su esposa tampoco se ve muy contenta. Son Amarga y Osco. Por supuesto, existe una buena razón que los obliga a lucir así. Tuvieron que criarme. Cuando cursas primero de secundaria y pareces dinosaurio, vas a ser acosado por miradas y murmullos. Algunas veces parece como si el mundo entero me acabara de ver en las crónicas policiales. ¡Quítate de encima! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¿No ves que mi amigo duerme en la habitación de huéspedes? ¡Y no le gusta que lo molesten! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¿Qué esperas? A la pandilla Los Perros le gustaba causar problemas en todas partes. Su líder era Blade. Era famoso por haber estado 3 meses en la correccional de menores. Este es el mejor lugar. ¡Miren esto! Es el eslabón perdido con audífonos, ¿no? ¿Cómo haces para reprobar el séptimo grado 2 veces seguidas, ¿eh? Debe ser bastante bruto para no pasar el año. El asesino se encuentra preso y tuvo un hijo con poco seso. Suficiente. La gente que te mira se ríe. O camina hacia el otro lado. No tienes amigos. No tienes a nadie. Eres un error de la naturaleza. Queremos ser tus amigos. Nos pueden servir los músculos que tienes. Apuesto que puedes hacer desastres. Como tu temido padre. A veces visito un lugar en mi cabeza. Un lugar fresco y agradable, en donde floto como una nube. Ahora eres una nube. Una nube que flota en el cielo en un día con viento. No tienes que pensar en nada. No eres nada. No eres nadie. De todas formas, tengo que ir al mercado. Ya vi que los Cooper tienen el lomo en oferta. A 3.50 el kilo. ¿Notaron que tenemos una nueva vecina? Vinieron de San Luis. Se llama Gwen Dillon. Tiene la edad que tendría tu madre ahora. Me contaron que su hijo estaba internado en un hospital especial en San Luis. El señor les da una vida muy difícil a las mujeres. ¿Crees que el señor pueda conseguir que me des mi café?
Fue Kevin quien me habló del rey Arturo. Fue Kevin quien me lo dijo todo. Pues yo nunca tuve cerebro hasta que Kevin apareció y me dejó usar el suyo. Kevin, tu habitación está llena de cajas. ¿Te ayudo a desempacar los libros? No, mamá, está bien. Lo puedo hacer yo solo. Te doy mi palabra. Y mi palabra vale oro. ¿Qué tienes ahí? Mi ornitocóptero. Quiero aprovechar lo que es una tarde con perfectas condiciones de vuelo. No te entendí. Un ornitocóptero se define como un artefacto experimental, propulsado por el movimiento de sus alas. ¡Qué palabra tan sofisticada! Felicidades, señora Dillon. Fue un embarazo difícil, pero dio a luz a un saludable diccionario de 7 libras. Debe sentirse muy orgullosa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Nunca has visto un robot? Muy bien. Es hora de entrenar, señoritas. Usen el tablero. Oye, tú también, Kay. O te lo tengo que traducir a tu dialecto primitivo. ¡Vamos, fórmense, chicos! ¡Fórmense, fórmense! ¿Qué? ¿Tienes un piano atado a los pies? ¡Muévete! ¡Muévanse, muévanse, niñas! Miren al paralítico nuevo. Amigos, creo que ha llegado el momento de divertirse. Nuestro campeón defensor, Blade Fowler, será quien lance el balón ahora. Buena. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Alto! ¿Quién es el responsable de esto? Fue Kane, entrenador Sacker. Así será más divertido. ¿Por qué no salimos a pegarles todos al perro? Kane, estarás castigado durante toda la semana. Ayúdalo a ponerse de pie. Kane, ¿te castigo 2 semanas? Los fines de semana significaban 2 cosas. Una era ayudar a Osco a arreglar la casa. Y la otra, asistir a la clase de lectura. Una clase para lectores retrasados, una forma amable de decir lectura para tontos. Como yo. Tu tutor llegará enseguida, Max. Hola, soy Kevin Dillon. Yo seré tu tutor de lectura. Hola, Kevin. Me llamo... Max. Tienes voz. ¿Eres tutor? Cuando no me dedico al básquetbol. ¿Trajiste tu libro? No tengo ni un libro. No tengo un libro. ¿Cómo piensas leer sin un libro? Lee esto.
Ándale, léelo. Primero tienes que abrirlo. Capítulo 1. Te toca a ti. En la antigüedad, según la leyenda, había un rey en Max, cierra los ojos. Había un rey en Britania llamado Arturo Pendragón. Era un rey bueno y generoso, y mucha de su fuerza se la debía a su consejero real, Merlín. Merlín era un hechicero. Él podía leer las estrellas y disertar con hadas. Merlín conocía los secretos de la naturaleza y el corazón de los hombres. Para él, el futuro era tan claro como el pasado. ¿Ves algo? Cada palabra es parte de una imagen. Cada oración es una imagen. Todo lo que se hace es dejar que la imaginación las conecte entre sí. Si tienes imaginación, lee el capítulo 1 para mañana. Espera, no puedo. ¿Qué? Lo harás, si es que quieres pasar al siguiente grado. A no ser que quieras ir a una escuela especial y sentarte con un grupo de niños que ni siquiera pueden decir su nombre. ¿Captaste la imagen? Fue Blade. Fue él quien te lanzó el balón. No fui yo. Y dejaste que esos vagos se burlaran de ti, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? No me gusta causar problemas. Entonces eres un pacifista. ¿Un qué? Un pacifista. Pacifiesta. ¿Entiendes? Claro, no es mi mejor chiste. No leí el primer capítulo para el siguiente día, ni para el siguiente, ni el otro. Pero él era paciente. Me dijo que los dinosaurios tenían cerebros del tamaño de una nuez y que habían gobernado la Tierra durante 60 millones de años, así que no debía sentirme mal. El caballero llamó a Arturo y lo cuestionó, y Arturo dijo: saqué la espada de la hiedra. La piedra. Era una piedra inmensa. La piedra. No está mal. Llegaste al segundo capítulo, en este siglo. A continuación, Lanzarote y la justa Ginebra. Violencia y sexo. ¿Quieres ganarte una corona de oro? ¿De qué estás hablando? Una corona de oro. Son como $5. Considerando la inflación desde el 900 después de Cristo. ¿$5 por hacer qué? Por llevarme a la feria el sábado a ver los fuegos artificiales. Es la feria de la ciudad. A mi mamá no le gustan los fuegos ni la muchedumbre. Y no me deja ir a ningún lado solo. Cree que me puede pasar algo. Pero si voy con alguien tan grande como tú, puedo convencerla. No conozco a nadie más. ¿Quieres los $5 o no? ¿Y crees que es fácil para mí? A veces pienso que mamá preferiría tenerme siempre en casa en una silla de ruedas y con un tubo en la garganta. Siempre está preocupada, me da lástima. Apuesto a que tu mamá no tiene que preocuparse por ti. Mi mamá está en el cielo.
¿Quieres comer algo? No quiero ir a dar al hospital. ¡Miren! ¡Qué sorpresa! ¡Son Frankenstein e Igor! El espectáculo de deformes es antes o después de los fuegos artificiales. No le hagas caso. Por lo menos ya sé que el monstruo habla. ¿No es verdad, monstruo? ¡Déjenos en paz, cretinos! Repite lo que dijiste, monstruo. ¿Qué parte? ¿Por qué no empezamos con cretinos? C-R-E-T-I-N-O-S. Búsquenlo en el diccionario, encontrarán su foto. Gracias. ¡Burros! ¡Oigan! ¡No pueden entrar aquí! ¡Atrás! ¡No pueden entrar aquí! ¡Atrás! ¿Qué hice mal? Te equivocaste. Eso estuvo mal. Pero tú puedes con ellos, ¿no? ¿Bromeas? Nadie se mete con Blaine y su pandilla. ¿Quieres decir que no puedes contra ellos y que yo los provoqué? Exactamente. ¡Ay, qué miedo! Damas y caballeros, por favor acérquense todo lo que puedan y disfruten el 45º aniversario de la Feria de Fuegos Artificiales. Oigan, no puedo ver. Dije que no puedo ver. Y así empezó todo. Él no me lo pidió. Pero yo sabía que todo lo que podía ver eran pies y rodillas. Decidí cargarlo en hombros, sin siquiera pensarlo. Oye, ¿qué haces? Había visto fuegos artificiales en el pasado, pero los de esa noche me parecieron los más brillantes y hermosos del mundo entero. Por supuesto que Kevin lo describió a su manera. ¡Me encanta! ¡Cobre! ¡Nitrato de sodio! ¡Magnesio! Llegaría a ser tan alto. ¡Oh, no! Los cretinos están cerca. ¿Qué? ¡Oigan, chicos! ¡Los monstruos! A la derecha. ¡Maldición! Hay dos más de ese lado. Nos han cercado. A la izquierda, izquierda. Tranquilo, tranquilo. Así empezó todo. Aunque al principio parecía que ese sería el fin. Pero pasó algo extraño. En cuanto él me taconeó en las costillas. Fue como si en ese momento él se convirtiera en mi cerebro y yo en sus pies. Viene un tren. Descuida, podemos ganarlo. Se escaparon. No importa. Sigue derecho. ¿Estás loco? Todo esto es tu culpa. Si no hubieras abierto la bocota. No sé cómo alguien tan pequeño como tú puede tener una boca tan grande. Y no sé cómo alguien tan grande es tan miedoso. Mira, tienes el cuerpo de Superman. Te cambio de lugar el día que quieras.
Tenemos unos 5 segundos antes de sufrir una catástrofe. Ha llegado la hora de la función. Sí. Vamos. Derecho. Confía en mí. Ay, está fría. Continúa. ¡Muéstrale! ¡Sigue caminando! ¡Vamos! ¡Será mejor que te apresures! ¡Camina más rápido! ¡No puedo! ¡Me atoré en el lodo! Entonces empieza a rezar. ¡Estoy atorado! ¡El fango está muy espeso! ¡No puedo salir! ¡Ayúdenme, estúpido! Espera. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No se muevan! ¡Quédense donde están! ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? Ay, no. Esto es lo que me temía. Igual que su padre. ¿Qué tonterías dices? ¡Max! Señor y señora Pennyman. Espérame, que ahora regreso. Estoy bien. Tienen un nieto muy valiente. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Su nieto salvó la vida de mi hijo. Max, no te enfríes. Hasta luego. ¿Qué pasó? Hubo problemas en la feria esta noche. Eran pandilleros. Todo está resuelto. Buenas noches. ¿Estás bien? Estoy bien. Los viejitos dudan de todo siempre. Te daré un jugo de naranja. No. Lo que este hombre necesita es una taza de café. Café de verdad. Aquí tienes. Quiero que sepas que lo que hiciste estuvo bien. Hay que ayudar a los inválidos. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. ¡Hora de levantarse! ¡Vamos, despierta! Dormir mucho destruye las neuronas. Tenemos que rescatar a las doncellas y matar a los dragones. ¡Arriba, holgazán! No iré a ningún lado contigo. Casi me matan anoche por tu culpa. Un caballero valiente no teme a la muerte. ¿Te hacen dormir en el calabozo? Mira, te los devuelvo. No tengo amigos y no necesito amigos. No es un símbolo de amistad. Tómalo como una sociedad. Tú necesitas cerebro y yo pierdas. Y el mago de Oz no vive en el sur de Cincinnati. Capítulo 2. Caminando por encima del mundo. From an olden time, a curse on this land. The days far behind us, dragons we've slain, a rescue.
Buenos días, señor Hampton. Buenos días, Max. ¿En dónde lo tienes, eh? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡No! ¿Eh? ¡Dámelo! ¡Nada, déjame! ¡Oigan, a pelear afuera! ¿Quieres que solo te dolerá? Un caballero prueba su valentía con sus actos. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Déjame! ¡Contéstame! ¡No! ¿Dónde está? ¡Contéstame! ¿Eh? ¿Qué te crees? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltala, bribón! Dilo de nuevo. ¡Dije! ¡Que quite sus asquerosas manos de encima! Gracias. La casa invita. ¿Comieron algo durante el día? Sí, en el reino del chocolate. Tal como lo sospeché. ¿Quieres llevarte un poco a tu casa? Él es el caballero goloso. Lo siento, es que mi abuela nunca cocina así. Vaya, lo aceptaré como un cumplido. Sí, señora. Más despacio, Kevin. ¿Ya me oíste? Estoy bien. ¿Qué preparó la justa ginebra de postre? Bueno, hay un mousse de chocolate si Merlín acepta lavar los platos. ¿Los platos? Los platos. Los caballeros no lavan platos. En este castillo sí. Asegura la puerta. ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Vámonos!
¿Qué hora es? Una pandilla de malhechores asaltaron a la reina de Sajonia en la calle norte. ¡Robaron su tesoro! Debemos ir por él. Conozco el escondite. Toma, ponte esto. Ahí está el tesoro, escondido astutamente en la cueva del dragón. Es el bolso de una mujer y está lleno de porquería. Y es nuestra misión como caballeros del reino regresárselo a su dueño. ¿Y cómo haremos eso? ¡Voilà! ¡Con mi soga! Tú estás loco. ¡Qué gracioso! Es lo mismo que le dijeron a Isaac Newton. Engancha la punta a la alcantarilla. ¿Quién es ese Isaac Newton? Un científico británico que dijo... Si una escalera de emergencia ejerce fuerza en una alcantarilla... Esta ejercerá una fuerza equivalente y opuesta... en la escalera de emergencia. Ahora, solo debes descender y recuperar el tesoro. Bajar. ¿Por qué siempre me toca lo peor a mí? Considéralo como una odisea al centro de la Tierra. Detendré la antorcha. De verdad detesto las ratas. Pues alguna rata estará diciendo, de verdad detesto a Max. ¡Oye! Lo siento, escuché pasos. De Sajonia no es fea. Wow. ¿Saben? Creí que el día de brujas era en octubre. No hay ningún problema entre tú y yo, ¿verdad, monstruo? Dile a tu amigo el deforme que nos dé el bolso. Dales el bolso. No. Dales el bolso. Esto no es un juego. Dales el bolso. Un caballero pelea por lo que es justo para todos. No hay tiempo para eso, Kevin. Dales el bolso. Oye, deforme. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡En guardia! No es para que te enojes. ¡No lo hagas! Estuviste increíble. Vámonos. No, eso fue fantástico. Magnífico. Fue algo sublime. Parecemos un par de locos vestidos con esta ropa. Eso es lo que somos, un par de locos. Loretta Lee, 240 Crescent Heights, apartamento 103. Aquí vive.
Sí, pues parece que la reina de Sajonia despidió a su decorador. No está en casa. Cuando tienes una misión, tienes que terminarla. Si no contesta, es que no está. ¿Loretta Lee? ¿Iggy? ¿El circo está en la ciudad? Me parece que es suyo. Que tenga un buen día. ¡Espera! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¡Un momento! ¡Espere! ¡Cielos! ¡Qué susto me diste! Un momento. Yo te conozco. No me conoce. Ya nos vamos. ¡Claro que te conozco! ¡Iggy! ¡Ven a ver quién está aquí! ¡Tranquilo! ¿Por qué tanta prisa? Está ebria. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso no es su viva imagen? ¿Qué están haciendo aquí? Vinieron a devolverme mi bolso. Y no falta nada. Si eso no es ser un caballero, no sé lo que es. Nombre. ¿Tu nombre? No es necesario, ya nos íbamos. Max Kane. El hijo de Kane en persona. ¿Qué fue lo que te dije? ¡Cállate, Loretta! El hijo de Kenny Kane y ya es todo un hombre. Vaya, vaya, el tiempo vuela. ¡Aléjate de él! Yo te conocí cuando eras un niñito. Vi tu foto en el periódico. ¡Mujer, estás borracha! ¡Sí, estoy borracha! ¿Y qué importa? Tendrían que mandarte al manicomio. Tu padre e Iggy estuvieron juntos en la cárcel en Lanford. Hace mucho tiempo, ¿verdad, Iggy? Es que nosotros tenemos... No, tengo una idea. Merecen una recompensa. Pobre. No podías hablar, ¿no es así? Los periódicos te llamaron el pequeño mudo. Así te decían. El pobre niño mudo que tuvo que testificar en el estrado. ¡No! ¡Espera! ¡Max! ¡Oye, Max! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Espera, por favor! ¡Dije que te alejaras! Lo único que has hecho es traerme problemas. Iba a darte... $100 de recompensa. Mi vida estaba tranquila antes de tus locas aventuras. Son estupideces. Mi padre era mago. Eso es lo que dice mi mamá. Cuando escuchó la palabra deforme, desapareció. Pero no importa. Porque ni siquiera sé quién es mi padre. Solo sé que yo no soy como mi padre. Tú tampoco eres como el tuyo. Un caballero muestra su valor con sus actos. Es el lugar más hermoso que he visto jamás.
Si usas tu imaginación, podrás usar su armadura. Lanzarote el valiente. Tristán el fuerte. Y Galahad corazón puro. Usando la Excalibur, en nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, nos llamó monstruo. ¿Monstruo? Monstruo. El poderoso. Desde ese día, Kevin nunca me preguntó nada sobre mi padre, y yo nunca le pregunté nada sobre el suyo, porque no éramos como ellos. Colton. Presente. Fowler. Presente. Elwood. Presente. Kane. Presente. Dillon. Presente. Señora Dillon, una norma vigente de las escuelas del distrito prohíbe que un niño que tenga problemas físicos o médicos participe en las actividades atléticas de la escuela. Señora Addison. Es una cuestión de seguridad. Y sé que usted lo entenderá. Escuche, mi hijo, Kevin, ha sido objeto de burlas y apodos toda su vida. Cuando el mundo entero te agrede, uno busca un lugar diferente en el cual vivir. Y él ha encontrado uno en su mente. Kevin vive en un mundo de libros y palabras e ideas. Cosas que ni siquiera yo entiendo. Pero entiendo esto. Kevin renunciaría a todo por la oportunidad de ser normal, de tener un amigo y de hacer las cosas que los niños normales hacen a diario. Max Kane le ha brindado esa oportunidad. Y no permitiré que se la roben a mi pequeño. Kevin Dillon, si te quieres matar en la clase de gimnasia, no esperes que llore por ti. ¡Qué bien! Sí. ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, sigan! ¡Sigan! Thank you.
nos rendiremos ante la adversidad. Capítulo 3. La caída a la tierra. Para Max Kane. De la prisión estatal de Langford. Maestra Addison, ¿quería verme? Pasa, Max. Siéntate. ¿Es algo malo, maestra? ¿El abuelo o la...? No, Max, tus abuelos están bien. Nos ha notificado de la oficina estatal que tu padre recibió libertad condicional. ¡No! ¡No! ¡Max! ¡No! ¡Escúchame, no, Max! No, ¡escúchame! No, ¡él no puede acercarse a ti! ¡Quiero que entiendas eso, no, Max! ¡No! ¡Max! ¡No! Elton, saca esa arma de la casa. No empieces, Susan. Pagó 9 años de 30 y lo dejaron libre. Libres como nosotros. ¿A eso le llaman justicia? No saben lo que es la justicia. ¿Oíste lo que dijo el abogado? Si se acerca más de 8 kilómetros a nosotros o a la casa, si lo intenta, lo arrestarán y lo volverán a meter a la cárcel. ¿Y todavía le crees a ese maldito abogado? Gracias a los abogados, ese loco ahora anda suelto por ahí. Ese es el problema de este país. Los abogados se hacen creer cualquier cosa con tal de recibir su paga. Te diré lo que yo pienso hacer al respecto. Si Kenny decide acercarse a mi nieto, o a ti, o a mi casa, probará el sabor de la justicia. No lo harás. ¡No guardarás esta arma en la casa! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Te lo estoy diciendo! Nuestra Annie no está. Todo lo que tenemos de su sonrisa, de su corazón, está en nuestro muchacho. No permitiré que el odio invada mi casa y la envenene. No lo sé. ¿Cómo puedes comer eso, Dillon? Tengo hambre. Estás comiendo muy rápido. Disculpa, mamá. Estás comiendo muy rápido. ¿Qué te pasa? ¿Dónde se corta el cabello la bella doncella? ¿Qué llaman esto espagueti? ¿Qué he hecho para merecer esta falta de respeto? ¿Eres nueva en nuestra familia? No me agradas. Me agradas tú. No.
Señora Dillon, acompáñeme. Seremos amigos, dijo el rey Arturo, y defenderemos a los que nos pidan ayuda. Señora Dillon, por favor. Kevin está fuera de peligro, pero seguramente entiende el progreso degenerativo natural del síndrome. Claro que sí. Kevin sufrió un bloqueo respiratorio, lo cual provocó que su sangre no se oxigenara, causándole un debilitamiento de su tejido nervioso. ¿Por qué no me dice cuándo puedo llevarlo a casa? Sí. Señora Dillon, según los exámenes hechos a Kevin, creo que puedo decir que, ¡qué lindo martillo! ¿Por qué no vas a jugar con los demás? Vamos, ve a jugar con los demás. El crecimiento de su sistema óseo se ha detenido, mientras que sus órganos internos continúan su crecimiento natural. No soy un consejero, señora Dillon, y esto es muy difícil para mí. Pero recomendaría que comience a pensar en hacer algunos preparativos. ¿Cuánto tiempo le queda? No soy un experto en la enfermedad de Kevin, pero podría decir, tal vez un año. ¿Gustas algo? No, gracias, señora. Deja de llamarme señora, me pone nerviosa. Sí, señora. Voy a tomar un chocolate caliente con bastante crema. Va a estar bien, va a estar bien. Tranquila, va a estar bien. Es mi culpa. Comió muy rápido, eso es todo. Va a estar bien. Pero le aseguro algo. La próxima vez que lo vea comiendo tan rápido, le quitaré la comida. Sí, gracias, Max. Oh, cielos. Está bien. Está bien. Está bien. Al final, Kevin tuvo que quedarse en el hospital 2 semanas. Fueron las semanas más largas de mi vida. ¡Bienvenido a casa, monstruo! Hasta el entrenador lo firmó. Vaya, sabe escribir. Le dijeron que no podría volver a la escuela durante un tiempo. También tuvimos que reducir las misiones. Lo ordenó el doctor. Aunque de vez en cuando nos escapábamos como antes. Él tenía días buenos y días malos. Y los días malos nunca lo bajaba de mis hombros. Ahí está. ¿De qué hablas? ¿Ves aquel edificio?
¿Sí? Quiero que jures que no le dirás a nadie el secreto que te voy a decir. Harás un juramento de palabra y honor. Yo, Max Kane. Juro que... Juro que no le diré a nadie. Allá adentro hay un laboratorio llamado Unidad Experimental de Intervención Biogenética. En una fecha futura, todavía no determinada, pero en el siguiente año, entraré a ese laboratorio. El rey Arturo quería mejorar a sus hombres, así que los vistió con armaduras. Hoy tenemos la biogenética, la ciencia que creará nuevas partes para el cuerpo humano. ¿Te pondrán piernas nuevas? No, me refiero a un cuerpo entero nuevo. ¿Un cuerpo? Sí. Acércate. Nunca te lo dije, porque tenía que guardarlo en secreto, pero de vez en cuando me han hecho pruebas. Me han medido, analizado la sangre y los cambios metabólicos. Me han hecho rayos X y sometido a sonogramas. Me preparan para un trasplante. El primer cuerpo biogenético humano va a ser para mí. Suena muy doloroso. Tal vez, pero ¿qué importa? Uno puede protegerse contra todo, incluyendo el dolor. Suena muy peligroso. Oye, la vida es peligrosa. Max, ¿estás bien? Soy como él. ¿Como quién? Oh, cielos. Pensé que me había deshecho de todas las fotos. Me veo en el espejo y lo veo a él. Escucho mi voz y lo escucho a él. Es inútil, uno es lo que es y nada más. Kenny Kane, tuvo un hijo sin cerebro. Escúchame, no te pareces en nada a él y nunca te parecerás. ¿Sabes por qué? Porque tienes el corazón de tu madre. Eres mi noble caballero. Eso es lo que eres. Capítulo 4. Lo que bajó por la chimenea. Ni una palabra, niño. No hagas ruido. He vuelto. Como lo prometí. Todo será diferente ahora, hijo. Una vez en la televisión, alguien hipnotizó a una langosta.
Tal vez ustedes lo vieron. Tocó a la langosta y se congeló. Dejó de moverse. Algo así me sucedió a mí. Me paralicé. Se vació mi cabeza. Y ya nada me importaba. Ni a Marga, ni Osco, ni Kevin, ni las estrellas en el cielo. Todo era una ilusión, un sueño que duró mucho tiempo. Y ahora había despertado de nuevo. Y él era real, y por alguna razón se me ocurrió algo absurdo. Él no necesitaba vestir con armadura. Déjame mirarte. Es como si me mirara al espejo. Nochebuena. Nochebuena. Te envié cartas, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, pero nunca recibiste nada, ¿verdad? Te han envenenado la mente en mi contra, lo sé. Agáchate. Sí, señor, nos divertiremos como nunca, hijo. ¿Sucede algo? Buenas noches. Sí, ¿qué ocurre? Venimos a avisarles que Kenan Kane no se reportó con su oficial de guardia ayer en Cleveland. Espera aquí. Lo cual quiere decir que él ha violado su libertad condicional. No. No, eso no puede ser cierto. No queremos alarmarla, no, señora, pero tome precauciones. No está. Capítulo 5. Un diminuto caballero al rescate. Esto, la reina de Sajonia, Iggy y tu padre estuvieron en la cárcel de Langford juntos. Son viejos amigos. Un viejo amigo que vive aquí se encargará de ayudarnos. Él me debe un favor. No es mucho. La vieja que vivía aquí fue a visitar a su hermana esta Navidad. ¡Malditas bujías! No te escaparías de mí, ¿verdad, hijo? No, señor. Bien. Porque tenemos que hablar de hombre a hombre. Verás, esto es solo temporal. Solo por una noche. Mañana nos iremos de viaje, tú y yo, como debe ser.
Hay algo... algo que debes saber de tu padre. Yo nunca maté a nadie. Yo amaba a tu madre. Nunca la lastimé. Nunca le puse un dedo encima. Te lo juro. ¿Entiendes lo que digo? Sí, señor. Muy bien. No hace falta hablar más de esto. Kevin, luego te explico. La única persona que pasará por esta puerta es Iggy. ¡Feliz Navidad! Solo quise prepararles una buena cena de Navidad. Entra. Oh, vaya. Les será difícil comer atado. Yo puedo darle de comer si quieres. Solo coloca la bandeja ahí y luego lárgate de aquí. Pizza recalentada. Como siempre, Loretta, no has cambiado en nada. ¡Vaya, qué frío está aquí! Ah. Vamos, Kenny. ¿No puedes tratarme bien? Nos divertimos mucho en los viejos tiempos, ¿no? Los viejos tiempos terminaron. Tú y yo no tenemos nada que discutir. ¡Fuera! Gracias por la pizza, Loretta. Gracias, Loretta. ¡Fuera de aquí! Oh, ¿le contaste a tu papá de cuando me devolviste mi bolso?
¿De qué estás hablando? Ah, entonces Siggy olvidó mencionártelo. Vino un día con un niño inválido a regresarme mi bolso con $400 todavía adentro. Oye, ¿qué niño inválido? Yo le dije a Iggy. Iggy, será mejor que se lo comentes a Kenny. ¿Quién es? Solo un niño inválido. Solo un niño inválido. ¿Amigo tuyo? Dije que sí es amigo tuyo. Sí, es amigo mío. Doncella, ¿le pido un favor? Llame a la policía y dígales que vengan. Yo creí que confiabas en mí. ¿Por qué no me lo dijiste, ah? Van a hablar con todo el mundo. Hablarán con el chico inválido y él les dirá sobre este lugar. ¿Por qué no me dijiste que habías estado aquí? No lo preguntó, señor. No te pregunté. ¿Acaso eres estúpido? Tú trajiste las tenazas, ¿verdad? ¿Quieres poner a mi hijo en mi contra, verdad? No, Kenny. Te dije que dejaras a mi hijo en paz, pero tuviste que venir aquí con tu basura. ¡Tú eres la única basura en este lugar! Te enseñaré a tratarme con respeto. ¡Quítame las manos de encima! ¡Yo te enseñaré! Verás. Ahora vas a aprender. ¡Suéltala! ¡Déjala en paz! No mires, hijo. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No puede respirar! 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 Vestías una camiseta negra, sin mangas. Me cargaste hasta mi habitación. Me pusiste en la cama y me dijiste shh, y que estaba soñando. No es forma de hablar a tu papá. Pero no estaba soñando. Lo recuerdo. Yo te vi. Te vi matar a mi mamá. Quisiera que no lo hubieras dicho, hijo. Pues lo dije. Y no podrás evitar que lo siga diciendo. Porque lo he querido decir durante mucho tiempo. Pues entonces tenemos un problema. ¿Eh? Vengo por mi hermano en armas. Un caballero demuestra su valor con sus actos. Eres el inválido. Este es tu amigo del alma, un deforme. Perdiste la cabeza, hijo. Adivine lo que recibí de Navidad, señor. ¿Un par de muletas? Esta pistola de agua y un juego de química que contenía el viejo H2SO4. Ácido sulfúrico, aceitoso, sin color y capaz de quemar la pintura de un auto en 2 segundos. Así que pregúntese, ¿tendré suerte hoy? No hables de él. En milésimas de segundos, si intenta moverse en cualquier dirección, su trasero lucirá como un accidente nuclear. Ya verás. ¡Deténgase!
¿Qué era en realidad? Solo jabón, vinagre y pimienta. Funcionó bien, ¿verdad? Tu gorra. Vamos. ¡No nos rendiremos ante ti! ¡O cualquier hombre! Ese año celebramos la Navidad una semana más tarde. Para entonces, Gwen había perdonado a Kevin, el asesino había vuelto a prisión para siempre, y nosotros salimos en el periódico. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle. Adoro la Navidad. Recuerdo que lo único que teníamos en Navidad eran manzanas y un costal de carbón. Sí, teníamos suerte. Ay, nunca has tenido un costal de carbón en tu vida. Tiene razón, eran tan pobres que ni siquiera podían comprar carbón. Lo único que les daban era una hoja de papel con la palabra carbón escrita. Eso sí tenían suerte. Capítulo 6. El libro vacío. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Gracias, la cena estuvo deliciosa. Gracias. Sabes, el cielo es como una fotografía de hace millones de años. Es como una película vieja. Muchas de esas estrellas ya están apagadas. Solo vemos su imagen. Casi lo olvido. Es para ti. Monstruo el valiente. No tienes que decir nada. Yo sé que te invade la gratitud. ¿Qué libro es este? No tiene nada. Cierra los ojos. Cada palabra es parte de una imagen. Cada oración es una imagen. Solo deja que la imaginación las conecte entre sí. Eso sí tienes imaginación.
Falleció mientras dormía. No. No puede pasar eso. ¡Le iban a dar un cuerpo nuevo! ¡Deténganse, idiotas! ¡Le van a dar un cuerpo nuevo! ¡No! ¡Le hicieron pruebas! ¡Le hicieron pruebas! ¡Lo mintieron! ¡Él me lo dijo! Sí, ¡él lo me lo sé, dijo! ¡Lo sé! Escúchame. Escúchame. No, no, Kevin no. Sabía que no le quedaba mucho. Y sabía que era solo cuestión de tiempo. Mira, lo que pasó es que su corazón era demasiado grande para su cuerpo. Está bien. Tranquilo. Está bien. Vuelve. Vuelve a casa. Ve a casa. ¿Pasa algo, hijo? A veces visito un lugar en mi cabeza. Un lugar fresco y agradable, en donde floto como una nube. Ahora, tú eres una nube que flota en el cielo en un día con viento. No tienes que pensar en nada. No eres nada, no eres nadie. Me quedé en mi habitación durante días y días y no quise abrir la puerta. Por eso falté al funeral de Kevin y no pude despedirme de su mamá cuando se mudó. Osco amenazó con abrir mi puerta, pero nunca lo hizo. Solo me decía que debía salir por el bien de mi abuela. A veces ella bajaba y me decía que saliera por el bien de mi abuelo. Último capítulo. Lo que dijo Loretta. Me lo quitan en un par de semanas. ¿Qué has estado haciendo? Nada.
No hacer nada es tedioso. Piénsalo. Decidí pensarlo. De hecho, no dejé de pensar. ¿Alguien puede decirme por qué la señorita Havisham quería que Pip se enamorara de Stella? Missy, tú ya dices una respuesta. ¿Max? Bueno, creo que es porque ella quería que Stella le rompiera a Pip el corazón, así como él antes le había roto el corazón a ella. Gracias, Max. Después, comencé a conectar unas con otras las cosas que se me ocurrían. Y pensé algo extraño. Como Kevin me demostró que podía leer un libro, tal vez podría escribir uno también. Después pensé, no trates de engañarte, Max Kane. Tú no tienes cerebro. Así que escribí eso. Y seguí escribiendo. Hasta que llegó la primavera otra vez y tuve ante mí la última página. ¿Saben? Solo a este escritor sin cerebro se le podían terminar las palabras al llegar a la última página. La verdad es que no sabía cómo terminarlo. El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Algunos hombres aseguran en varias partes de Inglaterra que el rey Arturo no ha muerto y que algún día volverá. Que así está escrito este epitafio en su tumba, la cual está en el fondo del lago. Aquí yace el rey Arturo, que alguna vez fue y será en el futuro nuestro rey. Que alguna vez fue y será en el futuro. Bien, eso podría significar que volvería en el futuro. O la idea que se me ocurrió a mí. Que cuando alguien tan espléndido ha existido, alguien tan espléndido por siempre existirá. Monstruo el Poderoso. Cuando lleguen hasta aquí, el cual supongo es el final, conocerán la historia de Monstruo el Poderoso, quien venció dragones,
salvó doncellas y logró volar por encima del mundo. Freak the mind.